Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional. Les saludamos, como cada semana, Hernández Luján y Jesse García. Muchísimas gracias. Iniciamos nuestra emisión con un informe de Luis Alberto Izquierdo, directamente desde Tasquén, Ubequistán, sobre la presencia de boxeadores cubanos este fin de semana en el Campeonato del Mundo. Discutiendo oro. Muchas gracias, Luján. Un gusto saludarte a ti, y al resto del de colectivo y para todos los televidentes. Definitivamente serán cuatro los domadores de Cuba que estarán en la final este campeonato mundial de boxeo en Uzbekistán. Tres de ellos debutando a nivel mundial. Y esto me parece que hay que catalogarlo de positivo, aun cuando también estemos analizando que otros ya encumbrados no pudieron cumplir lo que se le había pronosticado amén de decisiones que desde nuestro punto de vista perjudicaron a más de uno de los pugilistas cubanos en este campeonato mundial. Destacar el comportamiento que han tenido estos tres debutantes que están en la final, Saidel Horta en gran dimensión y aquí lo conversamos tú y yo en una ocasión las posibilidades de Erislandy Álvarez de convertirse en la gran sorpresa de este equipo. Ya tiene un gran resultado, al menos es subcampeón mundial y seguro irá por la medalla de oro con muchas posibilidades. Destacar también lo de Arzola, debutando con solo 20 años, y ya está en la final de un mundial, va muy difícil ante un Uzbeco que es el ídolo, indudablemente, de este país en cuanto al boxeo. Y destacar lo que ya se había hablado, la seguridad. Que hay ya en este momento con Luis Hernández, campeón del mundo, que va en busca de convertirse en doble monarca universal. Destacar de manera general esto dentro del análisis que se puede hacer el comportamiento de las figuras más jóvenes, que son las que en este momento tienen a Cuba luchando todavía por una de las primeras posiciones. Toda vez que Uzbekistán presentará siete hombres en las discusiones de las medallas, después Kazajstán cinco y Cuba con cuatro. Nuevamente, te reitero que es un placer enviar la información directamente desde Tasquén para todo el colectivo de Cuba Visión Deportes. Y seguimos en Cuba Visión Deportes y tenemos la oportunidad de recibir ahora a Renier Olivera, director de la Escuela Ramal del Inder. A propósito, de 30 y 31 de mayo, bienvenido. El evento científico sobre administración deportiva y deporte sostenible. Esto suena bien. ¿De qué, ¿De qué va esta historia? Bueno, Luan, buenos días a ti. Gracias por la invitación a todo el colectivo. El evento científico eh, sí. Administración Pública y Deporte Sostenible tiene el objetivo de intercambiar sobre las mejores experiencias que existen hoy en el país en el tema de la gestión y administración del de de sistema deportivo. Sí así como la aplicación de las políticas públicas que hoy existen en el, en el país nuestro, mm. y también el sistema de gestión empresarial para que responda al sistema deportivo cubano a partir de lo, del, del, del establecimiento de nuevos actores económicos en la, en, el, en la sociedad cubana. ¿Quiénes van a participar aquí? ¿Quiénes son los invitados? ¿Alguna de las... ¿Hay alguna temática en específico a desarrollar? Sí, vamos a estar abordando la, la gestión y administración de en el, las organizaciones deportivas. Vamos a estar a, abordando la aplicación de por las políticas públicas en, en las organizaciones también del sistema deportivo. Van a estar con nosotros varias instituciones de docentes y científicas del, del país. Por ejemplo, la Universidad de La Habana con sus dos centros de estudio, el de Administración Pública y el de Técnicas de Dirección, Ajá. que van a estar aportando temas eh, importantes, uno para vinculado directamente al sistema empresarial y otro a la, a la implementación de las políticas públicas en el sector deportivo. Va a estar eh, invitado también eh, especialistas del gobierno provincial que asesoran al gobierno provincial de La Habana con temas de los proyectos de colaboración para el desarrollo local como parte de la, de la sostenibilidad de los, de los territorios. Y vamos a tener también invitados especialistas de la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno que van a estar abordando temáticas específicas sobre las competencias genéricas que deben tener los eh, directivos del sistema deportivo cubano para poder enfrentar las transformaciones que hoy en la sociedad se están pidiendo. Y desde el punto de vista deportivo, eh, a ver, estoy pensando porque hay una nueva ley de comunicación prevista aprobarse ahora en el Parlamento Cubano a partir del día 25 de mayo, donde hay un tema importante que soy yo, juega mucho con esto del deporte sostenible, que es la posibilidad, la llegada del patrocinio, la publicidad. Este tema, yo creo que es importante que los directivos en sentido general del INDER, y no hablo solo de la dirección del INDER, sino federados, eh, todas las personas que de alguna manera pues eh, dirigen el deporte de nuestro país tengan conocimiento ¿no? precisamente para eh, implementar, ayudar y desarrollar eh, desde bien abajo todo el deporte, ¿no? Así es, Luján. Vamos a tener en esos espacios están incluso invitados los federativos, los comisionados nacionales, uh -huh. que son hoy los que eh, implementan las políticas que, que el país está eh, tomando. Y, por supuesto, la, la ley, la nueva ley, que felizmente esperamos que se apruebe, con todas estas eh, posibilidades que va a brindar del tema patrocinio, puede también tributar a un mejor resultado y a una sostenibilidad del deporte cubano que hoy lo necesitamos. Es decir, que la Escuela Ramal está, de alguna manera, ayudando a la unión de todo esto para un futuro cercano que el deporte pueda un tanto autofinanciarse, Así diría es. yo. Es nuestro papel como, de, de, como, institu la base? como institución. Uh -huh crear todos los espacios disponibles para que esas experiencias puedan implementarse de la mejor manera posible. ¿Y cómo está previsto que estos actores, eh, los nuevos actores de la sociedad cubana como MUIPIMES y demás, se vinculen al deporte cubano? Bueno, hay muchas opciones sí. que comenzarán a explorarse y, a, por supuesto, las mejores experiencias a implementarlas a partir del nuevo escenario que vamos a tener a partir de, de, este, de la aprobación que todos esperamos de la, de la nueva ley. Ok. Bueno, pues te agradezco por poner estas eh, consideraciones, donde también creo que, me imagino que la Escuela Ramal es un protagonista importante también en, en la realización, en la escritura de la nueva ley del deporte cubano, sí, que, que no. debe finalizar en, en este año 2023 también y de, se debe implementar en eh, un periodo cercano que, que, que trae transformaciones importantes legales para Así el deporte es. cubano, flexibilidad para el deporte cubano. ¿no? Así es, y una, y una de las actividades que ya comenzó del propio evento. Son los cursos preevento que se están desarrollando desde el día 9 de mayo y que Ajá. van hasta el día 17. Y uno de los temas in, in, fundamentales es la implementación del derecho deportivo como parte de todas las transformaciones que deben ocurrir a partir de la, de la nueva ley del deporte cubano que tendremos en, lo más pronto posible. Importante tema. Le agradezco. Muchas y bueno, gracias. ya se está desarrollando de alguna manera, ¿no? Ya sí, lo acabas de comentar el evento, pero bueno, aunque las actividades centrales serán 30 y 31, pero. Mirando el futuro el deporte cubano es un evento modular. ¿Solo este año? ¿Una, una sola un solo cada, periodo de este cada, año o se pretende repetir durante este propio año? Cada dos años. Cada dos años. Cada dos años. Está bien. Gracias, buen fin de semana. Igual para usted. Será la sede del torneo panamericano de tenis de mesa. En estos días, nuestro país recibió la visita del máximo dirigente de este deporte en el continente, quien tuvo una intensa agenda de trabajo para palpar cómo marcha la organización del evento. Todos los detalles a continuación. Cuba cogerá el campeonato panamericano de tenis de mesa en el venidero mes de septiembre. Juan Vila, presidente de la Confederación Panamericana de este deporte, Visitó nuestro país para chequear de primera mano cómo marchan los preparativos ante cambios de última hora. Realmente vinimos porque estábamos un poco preocupados, para serte sincero, porque el evento iba a ser en Pavespo, como se había establecido en la Asamblea, y se produjo un cambio de lugar, de instalación. Y eso provocó que realmente, eh, personalmente, viniera yo como presidente de la Panamericana. Hacer la supervisión y los contactos del lugar. Vila se reunió con las principales autoridades deportivas cubanas. Además, comprobó las buenas condiciones de Pocuba y se siente confiado, sobre todo por la excelente organización del Torneo del Caribe celebrado en La Habana en 2022. Todavía está en la mente de todos nosotros el evento del año pasado, que fue el Campeonato del Caribe, clasificatorio al Campeonato Panamericano y. La primera pata, la primera, la primera ventana al campeonato del mundo. Y fue histórico. Simplemente ha sido eh, el mejor campeonato del Caribe que se ha efectuado hasta la fecha. Y eso nos llena de satisfacción. El máximo dirigente panamericano del tenis de mesa se siente muy contento con la designación de Cuba como sede del evento. Y obviamente que sea Cuba eh, nos alegra mucho. Porque Cuba tiene una historia en el tenis de mesa. Eh, muy bella, realmente eh, Cuba es de los países comprometidos con el tenis de mesa en el continente. Presidente de Confederación Panamericana de Tenis de Mesa estuvo en Cuba para chequear los preparativos del evento continental de este deporte. Para este espacio fue un trabajo de Duanis Hernández. Hablamos de béisbol en Cuba Visión Deportes. Jesús Muñoz. Apretadita sigue la tabla de posiciones, cumplida la mitad de contienda. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Saludo para ti, también para todas las personas que siempre están en sintonía con este espacio. Bueno, la tabla de posiciones en la serie nacional continúa reñida. Ya lo hemos venido diciendo, mm -hmm. desde el primer lugar hasta equipos que incluso marchan en las posiciones 12, 13 con posibilidades de acceder a los playoffs. De hecho, todavía no se puede descartar a nadie. Preocupa, los 16 tienen opciones, yo creo. Preocupa el caso claro. del campeón Granma porque van quedando menos juegos, ya se rebasa la mitad del, del calendario. Pero te quería hablar sobre todo de las diferencias que vemos entre los equipos que avanzaron precisamente a la postemporada anterior y los que ahora están marcando los ocho primeros lugares en la tabla. ¿Y qué estamos viendo? Que hay equipos como Gramma, obviamente el campeón, que está fuera de la fase de clasificación a la postemporada hablamos también de industriales, hablamos de ciudad de Ávila, aunque está bien cerca de la octava posición y Santi Spiritus, el equipo que más ganó en la serie 61, uno de los que más ha ganado en las últimas temporadas, sobre todo en fase regular y que no ha logrado estabilizar un paso ganador y también ahora mismo está fuera de los ocho. Esto nos lleva a hablar entonces de cuáles son esos equipos que están dando la sorpresa. Yo creo que hay que hablar sin duda. Primero, Matanzas eh, se esperaba, por eso no, no lo califico ¿no? como una claro. sorpresa de los equipos más estables y de los mejores que hay en el país en cuanto a nómina, pero hay que hablar de Artemisa. Un equipo que contra Viento y Marea sigue entre los primeros lugares en esta serie nacional de béisbol con muchísimo bateo, con un picheo que resuelve, con un Junieski García que ya suma seis victorias en esta serie nacional de béisbol. Y hay que hablar sobre todo de la isla y Holguín, porque estos dos, yo sí creo que la mayoría de los pronósticos nadie los daba siquiera para estar pugnando por estar entre los ocho. En el caso de la isla, un equipo con pocos nombres, pero donde hay un juego colectivo. Que se note que año tras año es un equipo bastante competitivo, aunque no para estar en esos lugares en los que se ha mantenido tercero o cuarto lugar. Y Holguín, después de un mal comienzo, logra remontar, logra ir ganando juegos y ahora mismo es uno de los equipos más en forma en esta serie nacional. El otro equipo que está entre los ocho y que no clasificó el año pasado es Santiago de Cuba. Pero lo que le ha sucedido a Santiago en las últimas contiendas es que se mantiene precisamente en puestos de playoff hasta el juego. 50, 60, y que luego cede. El año pasado terminó con balance de positivo, 38 victorias, 37 derrotas, pero se quedó fuera de la fiesta de la postemporada. Esperemos a ver qué sucede este año con la avispas santiaguera si logran mantener un paso ganador. Cede mucho en los finales. Exacto. En los últimos 15, 20 partidos se le escapa la clasificación. Bueno, también por Asia hay destaque para cubanos. Sí, en el caso del béisbol asiático hay un nombre que se repite, Raidel Martínez, un hombre que ya tiene 13 salidas con los dragones Chunichi, que aquí hay un dato interesante. 13 salidas y precisamente Chunichi tiene 13 victorias en esta, en esta campaña. Y Raidel ha aportado dos whole points, o sea, dos veces ha aguantado al rival para garantizar también victoria y 10 juegos salvados. Por cierto, con estos 10 juegos salvados ya suma 101. Mm. En su paso por la liga japonesa de béisbol, eh, sin duda un hombre que está haciendo historia en esta, en esta pelota. El otro que destaca es Liván bueno, Moinelo. Bueno, de hecho, el primer cubano que logra ser ensalvado, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Liván Moinelo también muy bien para el equipo de los halcones de Softbank En este caso, toma 5 hold para, para este equipo, con un whip también de 0.50 y tantos. Le batean menos de 200 y sigue demostrando el zurdo que es un pelotero extra clase. En cuanto a otros peloteros, Ayán fue no ha logrado, después de que fue retornado el equipo Liga Mayorista de los Dragones Chunichi tener un buen rendimiento. Ariel Martínez, si hay que destacarlo una semana donde ha sacado a relucir su potencia al bate con varios cuadrangulares, ya suma cuatro, nueve carreras impulsadas, creo que ha ido estabilizando esa ofensiva que nippon Han precisamente le pide, ya promedia para 268 y creo que está viviendo su mejor momento en esta campaña en Japón, Ariel Martínez. MLB, lo más destacado. En MLB quiero resaltar dos puntos. Lo primero es que los cubanos están siendo de lo más destacado, digamos, en esta temporada entre los latinos en la MLB, pero quiero reseñar sobre todo el caso de Cano, lanzador de los Orioles de Baltimore uh -huh. este muchacho que ha logrado sin duda una actuación sobresaliente en 22 entradas, no ha concedido boletos, no ha permitido carreras y sigue pues reclamando titulares en las grandes ligas, y el otro Jordan Álvarez, 34 juegos consecutivos envasándose al menos una vez, yo creo que por ahí están los cubanos, aunque Adolis García también es otro que sigue entre los primeros puestos en impulsadas. en fin, yo creo que los cubanos este año cuando cierre la temporada van a estar copando varios liderazgos al menos en el top 10 en varios departamentos buen fin de semana amigo mío igual para ti seguimos con atletismo y su actualidad tenemos declaraciones de Rolando Carlos charro comisionado nacional de la disciplina todos los detalles a continuación ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Primero, ante todo, saludo a toda la familia del atletismo cubano y a los seguidores que hoy tenemos en el mundo también. Queremos decir que los Juegos del Alba deciden en primer lugar que lo, la delegación nuestra estuvo compuesta por 25 atletas, 12 hembras y 13 varones. Una delegación pequeña para un total de 43 eventos convocados. Pero como ustedes pudieron ver, eh, los muchachos nuestros se doblaron a partir de la combatividad, la disciplina y el trabajo de equipo en varias, varias, varias competencias, logrando de manera general 23 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Realmente este es un año atípico. Este año tú has visto Juegos del Alba, Juegos Centroamericanos, eh, Campeonato del Mundo de Hungría, después Panamericano en Chile y hemos tenido que organizar eh, la preparación en dos momentos diferentes, con dos macros en algunos casos porque realmente no se logra la forma deportiva de manera alineada en tan largo tiempo. Hemos tenido que hacer los entrenadores ajustes eh, muy puntuales para las la características de cada atleta. Como principio hemos determinado que nuestros principales atletas, todos los atletas cubanos, estén en su evento nacional y darle el realce que lleva nuestra Copa Cuba, del 18 al 20. Todo el público puede acceder aquí al estadio a disfrutar de nuestros atletas. Vamos a hacer un buen papel en el Juego Centroamericano consolidar un grupo de atletas jóvenes que hoy están trabajando y que puedan establecerse a nivel centroamericano y prepararnos para los eventos panamericanos. Pero sí hay posibilidades, por ejemplo, en el salto de longitud, tenemos que trabajar fuerte, el triple salto nuestro, el área, los eventos múltiples, el lanzamiento del disco en ambos sexos, eh, una, una potencialidad real y realmente que sí podemos aspirar alrededor de 9, 8, de 9 a 10 medallas de oro de que Cuba podía ir a los centroamericanos en el atletismo y arrasar en el medallero. Centroamérica se ha preparado muy bien en el atletismo a nivel mundial y hay eventos de marcas mundiales. Hoy estamos trabajando sobre 48 atletas que están clasificados. Ya en las próximas semanas podemos ir divulgando esto. Recuerden que el 28 range. de mayo es que cierra la clasificación de, la, de los Juegos Centroamericanos. Es importante la Copa Cuba. Porque aquí hay marcas que se pueden realizar que te permiten clasificar para los Juegos Centroamericanos, inclusive mejorar el estatus que tiene el ranking centroamericano. Hay un grupo de eventos que los atletas nuestros tienen que hacer las marcas para que puedan ser incluso incorporados al, a los juegos, al evento mundial, al panamericano también. Hay que sumar también que este año tenemos panamericano juvenil en Puerto Rico y tenemos objetivos también con varios atletas que tienen perspectiva para poder tener buenos resultados en este evento. Pero de manera general, para el atletismo cubano, es un año de muchos eventos, de mucha responsabilidad y compromiso y de grandes expectativas también. Porque hay figuras jóvenes que se pueden ya ir incorporando a la élite a nivel regional. El tema es Juan Miguel Echeverría. Se sabe que estaba trabajando, se supo que estuvo entrenando. ¿Cuál es la posición? O sea, ¿cuál es el estado actual de, de este atleta que, bueno, con resultados a nivel mundial en el centro de bueno, la Bueno, primero Juan Miguel es una gran figura para el atletismo mundial y así tenemos que reconocerlo. Y de manera oficial podemos decirle al pueblo y a los seguidores que estamos en proceso de diálogo con Juan Miguel. Las expectativas son buenas, pero no tenemos que respetar el espacio de diálogo que estamos trabajando para cuando logremos concretar algo de manera oficial poder informar al pueblo y a los fanáticos del atletismo cubano. Y seguimos en Cuba Visión Deportes y tenemos la oportunidad ahora de conversar con Pavel Pino, director del Centro Nacional de Investigaciones del Deporte Cubano. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y es que desde este miércoles tendremos la Jornada Nacional Científica del Centro de Investigaciones. ¿Qué va a pasar en esta jornada? ¿De qué trata este tema? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación a todo tu equipo de trabajo. Sí, efectivamente, los días 17 y 18 se va a desarrollar promovida por el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano la. Jornada científica nacional. Uh -huh. Y hablamos de jornada científica porque son dos días de intenso trabajo donde vamos a reunirnos investigadores académicos, no solo del Centro de Investigación, sino otras, otros eh, investigadores y científicos y académicos de la red de colaboración científico-técnica del INDER y de actores y otras instituciones científicas y académicas del país. Por eso decimos que es una jornada científica nacional. Uh -huh. El día 17 la vamos a inaugurar en el, en el Hotel eh, Belief Experience Baradero uh -huh. a las 9 de la mañana y se va a inaugurar con un académico de alto nivel, que es el doctor en ciencia Iván Román, uh -huh. que van a abordar todo lo que tiene que ver con el tema de la musculación en los gimnasios. Sabes que este es un tema muy polémico lo que está pasando a nivel del desarrollo de la fuerza y la musculación en los gimnasios. Se están haciendo cosas buenas, pero no todo lo que se está haciendo es, es adecuado y nosotros tenemos que alertar sobre un grupo de cuestiones que también inciden negativamente en el desarrollo de la musculación y de la salud de la población en general. Sí, porque aquí Entonces, no estamos hablando solo del, del alto rendimiento, estamos hablando de población, Exactamente. gimnasios eh, jornadas deportivos. La jornada tiene precisamente esas dos aristas, todo lo que tiene que ver con la investigación científica, vinculada al deporte de alto, de alto, de alto rendimiento uh -huh. y todo lo que tiene que ver con la actividad científica vinculada al desarrollo de las capacidades, a la salud, al desarrollo de las distintas la, eh, categorías de edades de, de la población uh -huh. en general que hacen performance, que hacen ejercicio físico y la actividad científica nosotros también tenemos que abogar y el centro de investigación está diseñado también para promover el ejercicio físico en función de la salud y en función del desarrollo físico uh -huh. y de las capacidades físicas en sentido general. Entonces Iván Román, como te decía, va a abordar un tema en una conferencia magistral que va a, va a inaugurar el evento. Después vamos a abordar un tema de un panel de expertos de doping. También el tema de la política antidopaje es un tema a nivel internacional muy polémico y también tiene las dos aristas, porque el dopaje no es solo también para los atletas de alto rendimiento. El uso de suplementos, de medicamentos, también en los gimnasios ahí, a veces eh, por equivocación incluso, otros por. Por, por malintencionado, mm. se utiliza un grupo de suplementos y de, y de medicamentos que están prohibidos en el deporte, que hacen daño a la salud de un ciudadano. Y eso también va a ser un panel de expertos que va a haber el primer día en la hora de en el horario de la mañana, donde estaremos compartiendo con profesionales también del Instituto de Medicina y Deporte, porque también van a participar académicos y científicos del Instituto de Medicina y Deporte, de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, de la Red de Facultades de Cultura Física, Centros de Investigaciones de otros de otra, de uh, lugares del país. Entonces eso va a ser el día 17 en el horario de la mañana. Después en el horario de la tarde se va a desarrollar el Fórum de Ciencia y Técnica. Del centro de investigaciones, donde se va a hacer un intercambio de todos los principales resultados de los proyectos de investigación científica del centro de investigación de deporte, porque recuerdo y le aclaro a la población que en el centro de investigación del deporte se gesta el programa de deporte y desarrollo humano. Es decir, en ese programa de deporte y desarrollo humano, que es el programa del, del, del sector deportivo, hay. Proyectos que son del Centro de Investigaciones de pero hay proyectos que son de la Universidad de La vía de la Universidad de Oriente, de la Universidad Binacional de Río, de la Universidad de Matanza, y todos los principales resultados que tienen que ver con el desarrollo de esos proyectos se van a, a, a intercambiar, se van a exponer en el Fórum de Ciencia y Técnica, que lo vamos a hacer compartido Ajá. con todas estas otras instituciones que, que te he estado mencionando. Eso va a ser el 17 en la tarde, vamos a hacer esta, este intercambio en dos salones del propio hotel. Y el día 18 por la mañana, casi todo el día vamos a hacer un panel que nosotros le llamamos panel de alianza estratégica. Ahí van a participar todo lo que tiene que ver con la red de colaboración científico técnica del Inder a lo interno del organismo, pero ahí va a participar, por ejemplo, el Parque Científico Tecnológico de Matanza, con lo cual estamos haciendo software para Hacer un suite de inteligencia deportiva, porque en el evento se va a hablar también de inteligencia artificial aplicada al deporte. Va a haber un alto catedrático de la UCI que va a, participar, va a impartirnos un tema vinculado con el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al deporte. Va a participar el profesor Nivaldo Mesa, que es el presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencia, porque se van a abordar los principales avances de la neurociencia vinculados al desarrollo del deporte. Hemos trabajado mucho en músculos, hemos trabajado poco la mente. En, lo, en los últimos tiempos, el tema de las neurociencias aplicadas al deporte es un tema muy interesante, que también lo vamos, se va a abordar en este panel de expertos. Va a participar profesionales del Centro de Biofísica Médica de, 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 de la Universidad de Oriente, que también está abordando el tema del, del entrenamiento virtual para desarrollar, por ejemplo, capacidades, el, el deporte de remo y otros deportes. También ahí van a participar con nosotros. Va a participar el Instituto Pedro Curí porque el tema de la bioquímica aplicada al deporte es un tema muy interesante, el tema de los, del estrés oxidativo, de un grupo de variables bioquímicas que son sumamente interesantes. Va a participar el, el Centro de Investigaciones de las Fuerzas Armadas, con el cual nos están produciendo un grupo de tecnología, porque nosotros andamos buscando soberanía tecnológica para el deporte. Es decir, hay un grupo, nosotros no podemos seguirlo importando toda la vida todo lo que tiene que ver con las tecnologías del deporte. El mundo se encuentra en una franca revolución tecnológica y nosotros tenemos que estar a tono. Y creo que tenemos lo más importante, que son eh, es el know-how que ha venido creando el movimiento deportivo cubano, y yo creo que hay suficiente know-how creado en Cuba, no solo en la ciencia del deporte a lo interno, sino en un grupo de instituciones y de universidades y centros de investigación que con nosotros también abordan todas estas temáticas, y que ya. eso es lo que precisamente queremos compartir en alianzas estratégicas con todas las instituciones académicas y científicas del deporte cubano. Excelente, los temas a tratar. Yo creo que siempre el reto está en cómo aplicar. Todo lo que nuestros científicos logran reunir a favor del deporte cubano. Esa es la idea. Que será un tema también para, para otro momento. ¿eh? Por supuesto. Que lo espero por acá para que me ayude cómo se ha preparado o cómo se, pre se prepara la delegación cubana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe con el apoyo del Centro de Investigaciones del Deporte Cuando Cubano. Cuando ustedes gusten, mucho gusto. Buen fin de semana. Gracias. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 12 de la madrugada, 6.30, 10.30 de la mañana, 14.30 y 18.30 y 18 y hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por, por aquí, aquí o por allá. allá.